Buenos días, bienvenidos a Impacto Deportivo. Hoy es día lunes, lunes 25 de marzo del 2024. Ya estamos aquí iniciando una semana más. Gracias a Dios, de vida y de trabajo. Esperemos que todo marche bien. Una semana importante, ¿verdad? En torno al plano deportivo y en torno al plano religioso también. Pero vamos a hablar un poquito más adelante de esto. William Antonio Solórzano, ¿verdad? Es el primero en reportarse. Gracias, William. Compartir la transmisión para que lleguemos a más fanáticos en Facebook, Impacto Deportivo Nick, en nuestro canal de YouTube. También ahí pueden ver todas las informaciones deportivas que vamos a estar desglosando el día de hoy. Una de ellas es la de Jonathan Loaysiga, ¿verdad? Que el día de ayer no le fue bien a Jonathan Loaysiga en su presentación en México. Le salió el dios, como se dice popularmente. Robinson Cano pegó un cuadrangular ahí también, demostrando que es un pelotero que merece estar todavía en las grandes ligas. Abrió Trevor Bauer, aquel pelotero, ¿te acordás, Ariel, que tuvo problemas extradeportivos? Abrió, la verdad es que firmó un contrato bastante lucrativo con este equipo mexicano. Y México tiene estadio, tiene peloteros, tiene todo como para ser un equipo considerado Buenos en días. grandes ligas y dinero, Y ¿correcto? reales, Eso reales. es algo importante. Ya sabe de dónde viene el No, no, no partido. sé, ni quiero Ajá. saber. Ah, ok. No. Escuché decir a uno de los peloteros que estaban ahí en la entrevista que estábamos viendo ahora temprano, como dijo Noriel, que decía: México tiene la calidad para tener hasta dos equipos en grandes ligas. Sí. Se puede armar dos equipos de grandes ligas, así como las oportunidades que tiene en Canadá. Canadá tiene que son dos Uno, equipos. uno, Uno. uno. Antes Ah, eran dos, los los Expos Blue Expos. Jays, los Expos de Montreal. Los Expos de Montreal y los Blue Jays, que Denny Martínez era el as de los Expos de Montreal en su mejor etapa Eran dos equipos y ahora cuando los son. Orioles lo dejaron libre, él cayó y ya dejó lo que fue el Guaro, ya se convirtió en el as de los Expos de Montreal, que era un equipo de medio pelo para abajo y muchas derrotas de Denis era porque dejaba el partido ganado por una o dos carreras, pero su relevo se lo echaba a perder. Pero tenía Y buenos peloteros, ¿te acuerdas de Marquis Grissom? sí, Larry no, no, Walker. no, claro, pero se te enfrentabas a una división muy fuerte, entonces ¿En qué división estaba? en la Nacional estaba él, La Liga Nacional. Sí, pero pero ¿en qué división? ¿En la oeste, este? en la oeste. Ah, no. No, pues sí. Entonces el problema de él era el equipo, no y acordate los caballos que habían antes. No son como estos de cristal. Cinco innings y ya salen del partido. Eso eran 8 y 9 innings. Entonces eran partidos cerrados, que a veces hasta aburridos eran, porque 1-0, 2-1, 3-2. Hombre, pero a mí me gustan Pero era esos. A mí mejor. me gusta ver esos Sí, partidos. eran partidazos, joyas monticulares espectaculares. No como este de los Dodgers en Sí. Mercado, Y 15 a 11. No, y la cosa el limpia. pelotero que menciona, debo, ¿cómo es el apellido? Trout. Trevor Bauer. Trevor Bauer. Mira, a él no se le comprobó nada. Apareció alguien. Lo que pasa es que él fue reincidente. Primero tuvo un castigo por algo similar, después volvió a reincidir, pero en la segunda ocasión, en una investigación con el FBI, oíme bien, él sale limpio, sale que la mujer inventó la historia y todo, pero la MLB, no sé, fíjate, a veces como que tienen leyes Son ridículas, hipócritas, esa es la hipócritas, palabra. hipócritas, porque si a vos te demuestra la justicia sin dar nada, porque ahí no se da nada, la justicia, que no Ajá. tuviste nada que ver, la chocho, y te libran de todos los cargos, vos Mira, estás mira, mira limpio. cómo trataron ese caso y mira cómo están tratando el caso de Shohei Ohtani. Ahí iría al zurdo de los Dodgers. Julio, Julio. Julio Urías, Julio mexicano. Urías. También. Urías. Julio Urías. Retiraron los cargos y no hubo problema, pero también lo cortaron. ¿Me entendés? Ahora, Ohtani. No crees que Ohtani no está pegado. Ohtani está donde no es. Lo que pasa es que Ohtani Sí, porque nadie. es el Fribons de aquella época que viene a vender el béisbol de una mejor manera. Un japonés con una educación extraordinaria. Dicen que en Japón vos dejas tu celular a media calle y más bien te andan rastreando Te lo buscando, llegan a dejar. te lo llegan a dejar. Esa educación, Fíjate que una estaba viendo educación. yo, a veces cuando juegan fútbol ahí, si vos no saludas al árbitro, te sacan la cartulina amarilla y hasta roja. Sí, O sea, entonces, eso es educación. Aquí hay espérate. gente que entra a los lugares y nos dice buenos días. No te saluda, no te da la mano. Aquí son mal educados Entonces, algunos. Ohtani Están se ha echando aquí en convertido Impacto para, Deportivo, en otro lado. sí, se ha convertido Yo para era. la MLB la gallinita de los huevos de oro. Hasta hoy va a dar declaraciones.
Sí, Me pero eso está imagino que ya le pegado. armaron Eso algo. está pegado. Sí, Y no. porque nadie, yo no puedo entrar a tu cuenta sin tu autorización. Espérate, hermanito. Si la mamá es el que tiene el poder generalísimo para mover los reales. Por eso. Es la mamá. ¿Y cómo Ahí va a mover? hay algo más que eso. Entonces, ¿quién iba a pagar los platos rotos? El perro más flaco. Échate la culpa a vos, hermano, que vos agarraste los reales y ya. Ahí resolver. Pero no, ya hay una investigación. A ver cómo manejan esto. Porque estás hablando del pelotero que le dieron 700, ¿cuánto? 700 y pico millones. Setecientos y pico de millones. Ajá. El pelotero que le dicen el pelotero de otro planeta, porque realmente sí es un atleta Es que, extraordinario. y también es el hombre que hizo que volvieran a tener reflectores MLB, porque MLB solo tiene reflectores en Estados Unidos y a las personas que le gustan Exacto. béisbol. Pero si vos preguntas a cualquier persona, ¿vos conocés a Shohei Ohtani? Ah, el que pincha y batea. Sí. Por lo menos tienen una pequeña noción de lo que es Shohei Ohtani. Y eso ha vuelto a poner el béisbol, la MLB, en el rastro mundial. El Clásico Mundial fue una de las formas en las que se demostró de que ¿Quién Shohei es? Ohtani es el rostro del Te voy a béisbol a hacer nivel una mundial. pregunta. Le voy a hacer una pregunta a los dos. ¿Quién es el jugador insignia de todos los tiempos de los Yankees de Nueva York? Baby Ruth. Es Baby correcto. Ruth. ¿Y quién era Babe Ruth? Un tremendo borracho. Mujeriego. Pero ese era otro No, tiempo. es correcto. Ah, pero ¿por qué no castigas a Babe Ruth si sigue siendo la MLB? Y además en ese ¿Ah? tiempo estaba la prohibición del... Ajá. Sí, entonces son unos grandes hipócritas. Unos grandes hipócritas. Porque sí debe haber un castigo si hay un delito, sí. Pero cuando a vos te absuelven de cargo, estás limpio. Ok, hiciste algo malo, pagá tu castigo, pero también existen las segundas oportunidades. Y no me vengan a decir esto de la MLB que son unos grandes santos. Si por algo tienen plata, ¿vos crees que todo lo hacen limpio? No, hermano. Lo que pasa es que son élite. Pero bueno, ese es el caso. Pues ayer a Jonathan le fue muy mal. Sí, saludos a don Armando José Martínez, que está en sintonía también en estos momentos en nuestro Facebook. También a Mark Vientos, ya no va a estar en el roster, ¿verdad? En el Opening Day con el equipo de los Mets de Nueva York. Esto debido a que llegó un tal JD Martínez. Entonces las probabilidades para ser primera base o ser bateador designado se disminuyen para este pelotero que fue enviado a la AAA según la organización de los Mets de Nueva York y según el gerente de operaciones de esta organización, David Stearns, se parece al que era comisionado de la NBA antes, ¿verdad? Entonces, este señor que es de madre nica y de padre cubano, no, espérate, no, no, espérate, madre nica y el papá pues de, No, creo la que es madre Nick y el papá dominicano. dominicano es la O cosa, ok. correcto, cubano iba a ¿Qué decir. pasa con Viento? Viento en la Triple A quema la liga, conecta más de 25 cuadrangulares en cada una de las temporadas, pero cuando es trasladado a la Grande Liga se reduce se reduce muchísimo. En 48 juegos solo tiene 8 cuadrangulares, entonces su averaje es de 210. ¿Ves? Entonces, ese El es el año problema. pasado, en su primer turno, fue cuadrangular. Ese es el problema de él, que cuando le dan la oportunidad baja el gas bastante, pero de calidad No, tiene calidad. y que tiene otro caballo. Pete Alonso en la primera base que te conecta más de 40 cuadrangulares por temporada. JD Martínez, un peloterazo, lo demostró con los Medias Rojos de Boston, con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Mandan como en Y el ahora con Tomar, es que si Mets. sos menor tenés que jugar a fuerza, ¿no, hermano? Ahí Porque él es un tenés novato, calidad. pero si tenés calidad jugás, si Sí, no, así es. no. Saludos a Mercedes Díaz, también está en sintonía. Ya vos crees lo que me estás diciendo vos. Ismael Munguía se fue de 2-0. Estuvo un ratito en la categoría AAA, prestado, sigue bajando. Es muy seguro, ¿verdad?, que en esta semana se haga el anuncio oficial. No es que ya lo mandaron los Gigantes de San Francisco a AAA, sino que le dieron un partidito ahí en AAA, pues a este pelotero se fue de cero, ya cayó de los 500 puntos, pero todavía sigue en el equipo grande y a ver si puede hacer el roster del Opening Day, pero está bastante difícil. Tenemos fútbol porque mañana juega Nicaragua contra la selección de Cuba a las 7 de la noche. Tenemos también baloncesto. Solamente quedó un invicto en el torneo Carlos Jubió en memoria y son las Brumas de Jinotega que le ganaron ayer al equipo de Tipitapa en la cancha Otto Casco. ¿Y el esterilla que salió Okay. en béisbol? Ah, sí, hombre, comadre, tenemos que hablar. ¿Esta es la serie? ¿Comenzamos con eso o comenzamos con Grandes Ligas? Comencemos con Grandes Ligas, por favor. 4-0, dos barridas solamente.
Chinandega contra Nueva Segovia, creo que había dicho 4-0, David, ¿o no? Sí, Pero comencé con Ismael No me Munguía. acuerdo cuánto había dicho, Y sinceramente. Ismael Munguía, como dice Efraín, estuvo en un partido en Triple A. Pero el día viernes, el gerente de operaciones de los Gigantes de San Francisco y el manager dieron dos declaraciones. Una, el manager dijo: estamos viendo algo que esperábamos, pero en su mejor versión. O sea, ellos esperaban mucho de Ismael, pero se excedió en su... Sobrepasó los estándares. Es correcto. Pero él es un talento que no puede estar en los Gigantes, en el banco. Él no dijo, va para abajo. Él fue lo que dijo, que no es un talento que no puede estar frío en el banco. Viene el gerente de operaciones de los Gigantes y dice: en él está reflejado el trabajo, la disciplina y la sencillez, la humildad, perdón. Pero en este momento, a pesar de los números que tiene, lo necesitamos más en AAA que en el equipo grande, para que siga puliéndose, para que siga mejorando y que llegue el momento adecuado a subir en Grandes Ligas, que creo que va a ser este año donde lo suban a Grandes Ligas. Ese sí fue más claro. Entonces, el camino de Ismael, acomodieron estas dos declaraciones, una disfrazada, maquillada, la del manager de los Gigantes, le dijo Con de que, Melvin. exacto, Melvin dijo de que había sobrepasado Los los estándares. estándares que eran los que él había esperado, pero que se sobrepasó. Pero que era una lástima que estuviera en el banco, si no, no puede tener un talento frío en el banco. Y viene el otro y dice: estamos viendo el esfuerzo, el trabajo, la humildad, la calidad, pero lo necesitamos más en Triple A. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? ¿Y ya juega un juego en Triple A? No, lo que pasa es que los Gigantes se enfrentaron a un equipo de AAA. El día de ayer estaba revisando, el equipo se llama River Cats. Y ese equipo de Sacramento ganó 8-1 el día de ayer a los El Gigantes de día San Francisco. viernes, no, el día jueves arranca la MLB, el 28. El 28, sí. Y Matos ya está confirmado, Matos. sí, Matos ya está confirmado en el equipo. Ya está confirmado en el equipo. Matos, Ya. fíjate Ah, que. no. Me equivoco. Matos también va para AAA. Fíjate que ayer jugó Jan Strenki en el jardín derecho Sí. y después entró Ismael Munguía, Sí. que se fue 2-0, ¿verdad? Entonces ese partido quedó 8-1, ganó Sacramento, 7 imparables para Sacramento sin error, mientras que el equipo de los Gigantes de San Francisco, 4 imparables con un error. Saludos a Juan Carlos Rodríguez. Pues acaba de comentar, vamos a ver qué es lo que dice Juan Carlos. Hoy es el último recorte, dice, de los Gigantes de San Francisco. Así que vamos a estar pendientes de eso. Entonces, nos dice Juan Carlos Rodríguez que está allá en los Estados Unidos, Juan Carlos, nuestro buen amigo, gracias. Ayer de los patrulleros que jugaron, jugó el coreano también, fíjate. Jugó el coreano, Chong estuvo, Ling. sí, Lee, y se fue 2-0. Jung Lee. Jun Holding. Yu Hong Lee, sí. Entonces, pero este coreano está bateando para 414. Un cuadrangular, 5 remolques y 2 robos. 2 robos de los otros patrulleros. Bueno, ayer entró McRae, pero ese no creo que sea un obstáculo para Ismael Munguía. ¿Quién más de los jardineros? Jan Strenki. Jugó el día de ayer. Quiero ver los números de Jan Strenki para ver si son mejores que los de Jonathan. 2.31. 2.31 Yo sin lo jonrón, tengo. dos remolques. Ismael, ¿Qué? dijiste Jonathan. No, de Ismael Munguía. De Ismael Munguía. En el left field jugó el día de ayer por el equipo de los Gigantes Fitzgerald. Tyler Fitzgerald. Batea también para 214, dos jonrones y 11 remolques. Con 4 robos de base. Esos fueron los patrulleros que utilizó el día de ayer el equipo de los Gigantes de San Francisco, que solamente tuvieron ese encuentro contra un equipo, una organización de Triple A, porque busqué y busqué y no, pues no hubo otro juego. Sí, en efecto, no hubo otro juego. Aprovecharon para no jugar con un equipo de Grandes Ligas, sino que jugaron con un equipo de Triple A, los Gigantes de San Francisco, que hoy tienen juego en Oakland. Tienen un juego a las 9 y En Las Vegas, 40 de la noche con Oakland en Las Vegas. en Las Vegas, correcto. Y se puede ver, fíjate, gratis. Se puede ver gratis este partido. Los Gigantes van a enfrentar a los. 9:40, estamos hablando 8, 9 de la noche. O desde la mañana. No, no, de la noche, porque no juegan en la mañana.
14 victorias, 11 derrotas para el equipo de los Gigantes de San Francisco y los Atléticos de Oakland. Esos Atléticos de la noche. 13 y 13. Hay bastantes partidos libres el día de hoy. Hay casi todos. 5 o 6 juegos libres hay el día de hoy. Entonces, vamos a ver si hoy es el último recorte. Está bastante difícil, ¿verdad?, de que Ismael Munguía haga el grado, pero yo creo que es un buen trabajo. Y lo que decía el manager, lo que decía Ariel, es bastante correcto. Porque ¿para qué vas a tener un pelotero ahí en la banca profunda? Lo vas a sacar en los últimos innings. Si acaso lo sacas, es mejor que se esté fogueando en la AAA y esté tomando pues turno en un béisbol que te llegue. Cuando lo necesite, llegue caliente. Suficiente, correcto. Bueno, con Jonathan Loaiza. Entonces, el día de ayer no le fue bien a Jonathan Loaiza en su presentación en México, en un estadio de grandes ligas contra un equipo pues que probablemente también tiene o podría estar fácilmente en las grandes ligas. Un inning, 2/3 de trabajo en el primero de 2 desafíos que van a realizar los Yankees en la capital azteca, en el CDMX, como se le conoce popularmente. Ese partido lo ganaron los Diablos Rojos 4-3, apoyados en un sólido trabajo de Trevor Bauer y un cuadrangular del dominicano Robinson Cano. El cuadrangular lo miré yo, un slider, un pitcher zurdo, y el dominicano Robinson Cano lo depositó por todo lo largo del jardín derecho. Loaiza entró en acción en el quinto episodio con un out, luego del jonrón de Cano que le había dado la ventaja 1-0 al equipo de los Diablos Rojos. Ese no es los Diablos Rojos de la América. Ese es los Diablos Rojos. Entonces, 1-0, le conectaron ese cuadrangular a Tanner Lilly. Después entró el Nick y pasó dificultades para dominar a Javier Hernández en elevado por el boca izquierdo. Luego ponchó a Juan Carlos Gamboa y solamente realizó 9 disparos, ¿verdad? En esos 2/3 que tuvo, pero en el cierre del sexto episodio había iniciado bien. Dominando un dominicano prospecto, a un venezolano prospecto de nombre Franklin Barreto en elevado al derecho. Pero Cano, Robinson Cano, le dio un doble y José Rondón un sencillo que puso hombres en tercera y primera base. Luego una rola a la segunda base de JP D'Amador, remolcó a Cano y puso el partido 2-0. Los problemas continuaban porque el dominicano Aristides Aquino le conectó sencillo y Rondón anotó una carrera más para el 3-0, mientras que Jonathan Loaiza terminaba el episodio ponchando a José Marmolejos y de esa manera concluyó su trabajo en un inning, 2/3, de 3 hits, 2 carreras, 2 ponches, y la efectividad queda en 10.80. La de Jonathan Loaiza, que espera de que su equipo juegue su último partido aquí en México, y el 28 estaría inaugurándose las Grandes Ligas con el partido entre los Yankees de Nueva York y el equipo de los Astros de Houston. Esperamos, Ramírez también lanzó el día sábado. La novia de Jonathan está allá en México. Sí. ¿Va a hacer un comentario eso? ¿Por qué lo hiciste en la radio de Sandino y aquí no la sé, ¿eh? Bueno, debería estar concentrado. ¿Qué diga tú? Ajá, decir. Dale. Dice que no debería estar concentrado al máximo, al 100%. Sí, debería estar, bueno, pero ya son razones muy propias, ¿verdad? Pero debería estar concentrado. Y lo de las declaraciones que hizo en torno al licor, que ya también está dejando de ver guaro, pero bueno, vamos a ver si. Eso es como lo que muestran los shows en los Estados Unidos. Sí, está bien. Hay alguien está... escribió ese guión, ¿eh? Sí, alguien escribió ese guión, pero está bien, ojalá que se le cumpla, porque si se le cumple, Jonathan va a ser la mejor versión de relevo. De relevista en Nueva York, pero está muy es un camino muy espinoso, muchas piedras, mucho vidrio, pero puede batallarla. Imagínense cuando Denis Martínez estaba sumergido en el licor, ya no lo querían, y luego recibió una oportunidad, pero se metió a los Alcohólicos Anónimos, y su Denis carrera Martínez fue... salió y dijo al aire que iba a... No, pero es que en aquel entonces no existía la tecnología que hay ahora. Pero también había... Y Denis Martínez andaba acompañado de las personas que caminan, ¿me entiendes? Haciendo farándula y más bien gastando dinero y todas esas cosas. Pero bien, la cuestión es de que estamos por ver si Jonathan... Este año es muy decisivo para su futuro. ¿Te puedo decir algo en torno a eso en mi experiencia? Ajá. Yo cuando dejé de ver Guaro no le anduve diciendo a todo el mundo, ¡oye, voy a decir que Guaro! O fíjate que ya llevo una semana de ver Guaro. Ahorita acabo de cumplir 15 años. El 20 de marzo y ni siquiera lo dije. Hasta ahorita lo estoy diciendo. Sí. Entonces, no anden diciendo esas cosas, hombre. Si lo van a hacer, háganlo. Háganlo callado, que nadie sepa. Que no los engañen, hombre. Y pídanle a Dios, que Dios es el único
que les va a poder conceder eso. Así es. Están diciendo, anduve sentado en una mesa con fulano y sutano y no bebí guaro. Tampoco. No es recomendable. Cuando estás comenzando a dejar de beber guaro, no puedes andar en lugares así, hombre. Ni en los lugares ni con las amistades. Sí, correcto. Tienes que cortar las amistades. Es que son las amistades, Ariel. Y yo no tiene que cortar todo lo que anda alrededor y cambiar él. No es que yo le diga, bueno, yo le puedo dar consejo. Sí. Pero si vos querés realmente cumplir eso, tenés que cortar todo. Sí. Porque es lo que te tiene mal, bro. ¿Me entendés? ¿Sabes cuántos amigos tengo yo de los con los que bebía guaro? Ni uno. Ninguno. Se desaparecieron. Así es. Esos no son amigos. Esos no son amigos. Sí. Así es. Ahora, Erasmo el día sábado lanzó un inning contra Atlanta. Poncho a uno, recibió un imparable. No le anotaron carrera. La mejor presentación monticular que ha hecho. Después de 5 que ha realizado en totales. Y tiene un balance de 0 victorias y 3 derrotas con 11.17 de efectividad en 9.2 tercios de innings lanzados. Permite 18 imparables, 4 jonrones, 15 carreras, 12 limpias de las 15, con 3 bases por bola y 5 ponches. Así es que, y le batean para 391. Se lo peor. Sí, pero ahí está. Pero ahí está el hombre, todavía no lo han recortado. Pero ahí está. No está dentro de los 40 protegidos. 1. Tiene contrato de liga menor. 2. 3. Es un invitado en el Spin Trainer. 4. No le ha ido muy bien. Pero ahí está. Algo le están viendo. Así es que esa es la presentación. Ni a Jonathan, ni a Munguía, ni a Erasmo le fue bien este fin de semana. Que de los 3, solo uno tenemos seguro. Que es Jonathan Loaiza. Y tiene que portarse vivo. Tiene que enderezar su vida. Tiene que buscar ayuda espiritual. Tiene que encomendarse a Dios, Dios, que es lo mejor. Busca a Dios. Corta todo lo que tenés a tu alrededor y busca sanos consejos, que es para tu bien. Porque cuando ya tengas la edad de nosotros, te vas a arrepentir y vas a decir, si yo hubiera hecho caso, si hubiera escuchado, si hubiera hecho lo mejor. Sí, pero él lo hubiera hecho. Sí, entonces no existe. Si lo hubiera hecho así a mi mamá, lo admiramos porque el esfuerzo que ha hecho Jonathan, las cosas que ha pasado Jonathan, cirugía tomillón, cirugía en el codo, cirugía en el dedo, corrido por San Francisco, anduvo aquí con el Bober, después en la profesional, le dieron una oportunidad sin pagarle un solo centavo, con solo decirle, mira, te damos la oportunidad, pero portate bien. O sea que él ya es reincidente. Cuando Edgar Rodríguez le abrió las puertas con su recomendador, con su jefe, le dijo, Jonathan, lo único que nosotros necesitamos es que te portes bien. Dejé de beber guaro y andar en esas cantinas y dejar en esos toros, en esas jugadas de gallo. Y ahí, pero ahora es un gran gallero, ahora es un gran torero y siguen las mismas. Cuando ya tocó las puertas del cielo, es una bendición. Esa cirugía tomillón que le hicieron, fue la mano de Dios, fue una bendición, porque él no tiraba lo que tira ahora. Fue una bendición. Aprovechala, papito. Aprovechala, que yo deseara tener esa oportunidad. Y esa velocidad. Y esa velocidad. Ojalá, sí, pues, que escuche consejo. Ojalá. Vámonos con las series, entonces, del campeonato, comandante Germán Pomares Ordóñez, porque aquí las tenemos a continuación. Hubo par de barridas y la tropa de Sandor Guido sigue en lo más alto de la tabla de posiciones. Chirandega 4-0 le metió al equipo de Nueva Segovia. Y ahí está, el problema no era Vicente Padilla. Granada, 4-0 la mina, Estelí, 3-1, la pegó Ariel, no sé cómo le hizo. Dijo 4-0. 4-0, sí, pero había dicho que a los Dantes le iban a meter 4-0. Por eso. Pero después dijo 3-1, a favor de Estelí. La primera palabra es lo que cuenta. Y entonces. Masaya 3-1, Celaya Central, Madrid 3-1 a Río San Juan, Chontales 3-1 a Caraz, y sigue de capa caída Caraz, hombre. Sí. Es que se enfrentó a un... Pero es que también Chontales es difícil. Tiene Antonio Iván Hernández, sí. Tiene Bermúdez, que es líder de barrio, sí. Actualmente. Tiene... Bueno. Es un equipazo. Estaba complicado ahí. Sí. ¿Quién llegó más largo el año pasado? ¿Carazo o Chontales? Chontales. Carazo llegó. Tuvo problemas al punto de ir a la semifinal Carazo. 3-1 León contra Boaco, Boer 2-2 contra el equipo del Caribe Sur, Rivas 2-2 contra el equipo del Caribe Norte, Matagalpa también niveló en el clásico, en el derbi, ¿verdad? Ahí de
del Norte 2-2 con el equipo de Jinotega. Tenemos la tabla de posiciones también que tiene al equipo de Chinandega en el primer puesto con 22 victorias, 2 derrotas. Y Chinandega se mantiene invicto en el Efraín Tijerino Mazariego con 10 victorias, 0 derrotas. Matagalpa se mantiene contra Viento y Marea también en el primer puesto con 18-6, al igual que el equipo del Caribe Sur. Y ahí están los otros puestos: Granada un poco más abajo, Celaya Central, Estelí, Chontales, Bover empatado en el octavo puesto con el equipo de Rivas, que tuvo una visita en Puerto Cabezas. Dantos, 12-12. Oye, le batearon a los dos fieras de los Dantos, a Ronald Medrano y a Ángel Obando. En los primeros dos partidos le batearon fuertemente a estos dos pitchers. Entonces los Dantos están empatados con Jinotega y el equipo de Masaya, y los Dantos van a perder a Medrano después de Semana Santa y también a Ángel Obando. 11-13 para el equipo metropolitano. Ahí está el Caribe Norte en el puesto 14. Carazo, que no levanta, 15. Madrid 16, Boaco 17, al igual que Las Minas, Nueva Segovia y Río San Juan están en el puesto número 19. Cuando eso aparece ahí, espera un buen día. Ojalá entonces que Imael lo dejen en la Grande Liga. Sí. Porque me alegra cuando eso pasa. Gracias a los fanáticos de nuestro canal de YouTube. Tenemos ahí comentarios, ¿no? Comenten en nuestro canal de YouTube también de Impacto Deportivo, Nick. ¿Ah? 101 conectados, 601, ya pasamos. Ah, bueno, sí, hombre. Gracias a los que están en sí, sintonía. Ahora hacemos una misa cuando vemos a los 1000 suscriptores. Ah. Y va a rifar una gorra en la selección. Pero cuando llegamos a los 1000 suscriptores, sí. ¿Verdad? No, superándolo. Cada 100 vamos a regalar una gorrita. Entonces, cuando llegamos a los 1600, una gorrita. Sí, una gorrita. Una gorra. Perfecto. Una gorra preciosa de la selección nacional. Vea, entonces, Estelí se recupera con 3 y 1. Preocupante para lo de los Dantos, que tiene varios fines de semana dando lástima. 12 y 12. El tiro fijo, Medrano falla. Ustedes no lo creían, ¿verdad? En especial vos, yo, Efraín. Sí. A mí no me meto. Que te convertiste de boerista a dantista. No, no, no. ¿Cómo no? Lo dijiste, lo dijiste, lo dijiste. No, no es cierto. Lo dijiste. Vos dijiste, no puede ser. Lo dijiste. No, vos lo dijiste. Vos lo dijiste. A dos, que se llame. Oye, te voy a acabar, oíste. Te voy a acabar. Los programas en el canal de YouTube. Te voy a dije que los Dantos iban a ganar 3-1 a Estelí. Eso sí lo dije. Tomando la pausa, pues. Y fallé. Vámonos, vámonos pues a la pausa, que tenemos que regresar en la recta final del programa. El mundo digital en Bello Horizonte, de la Taquiza, 4 cuadras al sur, frente a Autorado Tanchi, celulares y seminuevos con garantía. Teléfono 82-44-95-83, 85-77-36-38. También puede comprar su televisor y su computadora. Y si quiere su videojuego, obténgalo aquí en Mundo Digital. Luxury Rentacar, ofreciendo vehículos modernos, Hackman, Sedan, Pickup, SUV, 7 pasajeros. Estamos ubicados en Managua, carretera norte, kilómetro 10 y medio, entrada al Nuevo Carnic, 150 metros al lago residencial Montecristi, casa número 124. Llámenos al 89-09-2587 y al 81-84-4152. Clínica Dental, Dr. Smile, odontología general e implantes dentales. Ahí los atenderá la doctora Aileen Vargas Morales. Estamos ubicados de la estatua de Montoya, una cuadra al lago, una cuadra abajo. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. sábado de 9 a.m. a 5 p.m. y domingo con previa cita. En Starcel tenemos variedad de teléfonos de toda gama a excelente precio y con garantía. Además, ofrecemos servicios técnicos, accesorios, microsoldadura. Puede visitarnos en el Centro Comercial Managua, módulo A22. Llámanos al 83-24-3705. La clínica del Dr. Gustavo Rodríguez, especialista en ortopedia, traumatología, artroscopía y reemplazo articular. Atendemos de lunes a viernes con previa cita, 2 a 5 de la tarde. Llámanos al teléfono 2268-2979. Visítenos del antiguo Cine León, 2 cuadras abajo, 1 y media al sur. Amigo ferretero, amigo constructor, la Casa del Estribo nos ofrece estribo estándar y completo. En todas las medidas también ofrecemos medidas especiales. Visítanos, semáforo peatonal del Instituto Loyola, carretera norte, una cuadra arriba, una cuadra al sur, media cuadra arriba. Llámenos al 5779-4647.
En Luis Norori Consultores y Auditores, Servicios Contables, Outsourcing Contable y Financiero, Certificaciones CPA, Declaraciones de Impuestos, Auditorías Financieras y Preventivas Fiscales, Asesorías Fiscales, con el licenciado Luis Norori Porta. Llámenos al teléfono 87-86-5251 y al 88-54-3681. En My Love Shop, tienda de ropa, di adiós al no tengo que ponerme. Nueva colección todas las semanas, enviamos a todo el país. Visite nuestra tienda o compre en línea. Visítenos de la óptica Munkel Ciudad Jardín, una cuadra al sur, una cuadra arriba, 20 varas al sur en Managua, Nicaragua. Bien, estamos de regreso entonces aquí en el programa de Impacto Deportivo. Vamos a hablar del fútbol entonces, porque todavía tenemos que hablar de Tommy Young, nuestro personaje del día de hoy, y también del baloncesto, aunque lo más atractivo del baloncesto el día de ayer fue el partido entre las Brumas de Jinotega y el equipo de Tipitapa, con victoria para el equipo de las Brumas. Mañana la tropa del Fantasma Figueroa juega en el Estadio Nacional a las 7 de la noche. Contra Cuba. No, pero si le hiciste un buen papel a Perú, ¿por qué no se lo vas a hacer a Cuba en tu propio patio? Y Cuba no es Perú. A ver, el partido contra Perú me quedó con los últimos minutos ya. Claro. El segundo tiempo fue bastante bueno. Ese primer tiempo prácticamente... susto. De susto los agarraron. Porque en los primeros 12 minutos el partido iba 2-0. Uh-huh. Pero ya después Nicaragua supo recomponerse, estuvo mejor entre las líneas. Los pases estaban... eso sí, los pases los vi demasiado, demasiado erráticos. Los centrales estuvieron un poco desorientados. No estaban en el partido prácticamente. Pero creo que Nicaragua tiene el nivel. Lo demostró ya con 4 selecciones sudamericanas. La única que le ha marcado más de 4 goles ha sido Argentina, que le metió un 5-1 y el resto fue 3-1, si mal no recuerdo, el 2-0 contra Paraguay y el 2-0 contra la selección peruana. Nicaragua tiene que saber manejar muy bien las cosas, tenemos talento de sobra, hay jugadores que pueden dar lo mejor de ellos, el 100%, jugadores legionarios que están en un gran nivel en el extranjero, tal es el caso de Matías Belli, tal es el caso de Jacob Montes, tal es el caso de Jaime Moreno, Miguel Rodríguez y un sinnúmero de jugadores que están en el extranjero. Juan Luis Pérez, que es uno de los mejores centrales que hay actualmente en la selección nacional, que me gustaría verlo como pareja de central de Ever Martínez. Sería espectacular ver a esa pareja de centrales, pero recordemos también que Marvin Fletes tiene un nivel espectacular y está haciendo muy bien las cosas tanto con el conjunto del Tren del Norte como con la selección nacional, así que ahí está, Nicaragua juega mañana a las 7 de la noche en el Estadio Nacional para que vayan ahí a apoyar a la selección contra Cuba, una Cuba que tiene grandes jugadores, también hay uno de ellos que juega acá en la liga local, como es Michael Reyes, que juega para el ART Jalapa, y otro par de jugadores del Jordan Fuerz cubano también, pero no sé si está haciendo selección nacional. Creo que Nicaragua tiene la ventaja en este momento. Nicaragua no es favorito, pero sí es un partido que puede ganar Nicaragua. No es algo como contra Perú, que sabíamos que íbamos a resistir nada más, pero sí hay posibilidades contra la selección cubana. Recordemos que Nicaragua afronta estos dos partidos amistosos en este momento, mes de marzo, uh-huh. Y luego vamos a junio, donde vamos a tener dos partidos contra... dos partidos de la clasificación, la clasificatoria al Mundial de United 2026, para que ustedes estén pendientes, y en el mes de septiembre regresa a la Liga de Naciones de CONCACAF, la Liga A, donde Nicaragua todavía no tiene grupo definido. 4 victorias, un empate y una derrota es el saldo de los juegos entre Nicaragua y la selección de Cuba, así que hay muchas opciones para ganar, creo yo, el día de mañana. Contra Perú fue una selección que obviamente se clasifica en el área de Conmebol y vale mucho más dinero, ¿verdad? 33 millones de dólares está valorada la selección de Perú y creo que fue un buen resultado que se sacó contra este equipo, ¿verdad? Que está en último puesto y ha tenido unos malos momentos, tuvieron que cambiar de entrenador y todo. Vámonos con Tommy Young, entonces ya en la recta final
del programa de Impacto Deportivo. Este era un pitcher zurdo de los Dodgers de Los Ángeles. Ahora que está de moda la Tommy Jones, porque está de moda. Sí. Antes eran, las cirugías eran esporádicas, o por lo menos no había tanta publicidad de la Tommy Jones como existe ahora. Y los ¿por qué le nombran Tommy Jones a esa? Correcto, pero y no solo los lanzadores, también los bateadores, los del infield y el outfield reciben esa Tommy Jones. Y okay. Antes te hacía cirugía de Tommy Jones y estabas listo. Sí. Ahora empecé en la operación Tommy Jones y hasta ganas mía. Para esto nos vamos a ir al 25 de septiembre de 1974, cuando se hizo historia en la medicina, en especial en el deporte, hacerle la cirugía. La primera cirugía se hizo el 25 de septiembre de 1974. A Tommy Jones. Tommy Jones era un lanzador zurdo de los Dodgers de Los Ángeles que se tuvo una lesión gravísima. Y luego él probó terapia, medicina oriental, fisioterapia y todo, y fue en vano. Entonces, el jefe de médico del equipo de los Dodgers, en ese entonces, Frank Hove, le propuso a Tommy John esa cirugía y le dijo: mira, ya tengo años de estar investigando, no te voy a garantizar nada, 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 no te lo voy a garantizar de que vas a quedar bien, pero según mis investigaciones deberías de quedar hasta mejor, solo es que hacer la cirugía, luego un tiempo de recuperación y luego comenzar desde agarrar la cuchara, el lápiz, los objetos, hasta comenzar a lanzar, porque comenzás de cero. ¿En qué consiste? Que tus tendones dañados se te retiran y se te incluyen los tendones de tu brazo. En ese caso, el izquierdo, le pasaron el del brazo derecho. Entonces, Thomas John era el serpintero de los Dodgers de Los Ángeles y había sufrido esa gran, pero gran lesión. Así fue de que cuando se le retiraron el tendón, pasó un año en rehabilitación. ¿Y saben qué pasó? Jugó 14 temporadas más. Fue un éxito. Por eso es que en nombre de él se le hace o se le da el nombre de Tommy John, el que tienen en la pantalla también, jugó con los Dodgers, franquicias de historia. Exacto. Entonces pasó bastantes meses en recuperación. Antes de eso pasó varios meses, mira, que probaba de todo, fisioterapia, descanso, técnicas para lanzar y nada. A ver si le resultaba, hasta que se arriesgó. Pues, y vos sabes que te digan, mira, la única opción que tenés si querés volver al béisbol es esta. Ajá, pero ya la he hecho. No, te dicen, nunca la he hecho. Pero según las investigaciones puede quedar bien. Y voy a decir, bueno, ni modo, tanto al amor al deporte, tanto amor al béisbol, que toda cirugía es un riesgo, hasta te puedes quedar en el quirófano. No por esa cirugía, sino por otras complicaciones. Puede ser al hombre. Se arriesgó el hombre y después de esa cirugía pasó 14 años jugando grandes ligas. Le decían el brazo biónico después de esa cirugía. Así es que les presento a Tommy Jones, el lanzador famoso porque lo oímos ahora mencionar mucho en estos dorados tiempos. Ahora. Después de que están como Feniva, cambiando las reglas todos los años y ahí están los resultados. Y van a cambiar las reglas, es la comisión. La comisión. Ah, bueno, la honorable comisión. Gracias por rectificar. Que la dirige el doctor Carlos Reyes Samil. Bueno. Bueno, el equipo de las Brumas de Jinotega derrotó 79-69 y era el equipo de Tipitapa en el Otto Casco en duelo de invicto. Solamente queda invicto este equipo. Dalton Cacho está luciendo enorme, ¿verdad? Con 19 puntos, 19 rebotes, 4 asistencias. Rafael Mendoza ayer por las Brumas, 15 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias. Y Juan Herrera también colaboró con 9 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias. Por los de Tipitapa, Alfredo Borges fue el mejor con 13 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Tu amigo Romario Ponce, 12 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias. Y Roger Muñoz, también 10 puntos, 13 rebotes. Kelvin Alvarado con 6 puntos. Así que victoria, eso fue lo más relevante el día de ayer
en el duelo entre los dos equipos que marchaban invictos. Solo las Brumas quedan invictos. De hecho, ya las Brumas hace un par de temporadas habían quedado invictos en todo el torneo y luce que van a quedar invictos nuevamente este equipo capitalino, capitalino norteño. Esos fueron algunos los resultados más impactantes, ¿verdad? En el Luis Amanda Espinosa, ayer también se mantuvieron invictos el equipo de las Jaguares, que derrotaron 101 a 13 a Tipitapa. Y ese 144 a 11. Ese fue el sábado del Real Estelí contra las indígenas. Fíjate que yo creo que Estelí tiene el equipo más fuerte, más sólido. Y los Jaguares están por ahí. Otro de los que están por ahí es el equipo de No Fear. Miro tres equipos fuertes. Pero ayer sobresalió la victoria de No Fear, 148 a 22 entre el Jazz. La victoria de las Jaguares, 101 a 13 contra Tipitapa. Miro por aquí al Real Estelí. No jugó el, domingo, ¿verdad? No jugó el día domingo, entonces el Real Estelí. Hay que hacer énfasis también en que una jugadora de la No Fear, Charín Peralta, de Laguna de Perla, anotó 60 y algo de puntos. ¿Es récord eso? Pues sí, porque nadie había anotado eso. Y creo que el récord lo tenía ella, como 50 puntos. Esa es una salvaje. Es la mejor jugadora del país en este momento, Shanin Peralta. Nos vemos entonces, muchachos. Sí, hasta mañana. No se nos queda nada. Nos vamos. Pasen buen día. Ha sido un verdadero placer. Pendiente a lo de Munguía. Que el miércoles. Hoy ya. Nos vamos para Cancún. Ah, nos vamos para Cancún. Sí. El miércoles, no. El miércoles va a ser el último programa. El miércoles, el último programa. El miércoles programa. Venimos, pero después nos vamos. Dale, pues. Después del programa, nos vamos. Ya tengo los tickets comprados. Nos vemos.